Hola los vecinos, buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más. Aquí comenzamos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. La Secretaría de Salud y Acción Social organizó un programa de capacitación y charlas de violencia de género en el Honorable Consejo Deliberante. En una de sus jornadas, la titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia, comisaria María Flores, y la abogada del equipo técnico, Mariela Migueles, disertaron frente a personal de los CAPS, personal del Patronato de Liberados, la Policía Comunal y el equipo de orientación educacional. ¿Por qué siempre hablamos de violencia de género contra la mujer? Bueno, porque esto tiene que ver con los estereotipos, ¿sí? Con lo que implica el género, ¿sí? Que el género es el rol que la sociedad asigna a cada persona en base al sexo que tiene. Y esto viene desde el hogar. Cuando yo, si tengo un hijo, depende del sexo que tenga, va a ser de los colores que lo vista, los juguetes que le dé, ¿sí? Si tengo un varón, lo voy a vestir de azul, le voy a dar una pelota, si tengo una mujer, lo voy a vestir de rosa y le voy a dar muñecas, ¿sí? Ya desde el hogar se va marcando, ¿sí?, las conductas que tiene que tener un ser humano en base al sexo que tiene. Desde las épocas más primitivas, ¿sí?, siempre se entendió que nuestra cultura y todas las culturas del mundo se basaban en el patriarcado, ¿sí?, en una cultura machista, donde el hombre era un ser superior, ¿sí?, donde tenía muchísimos más derechos que la mujer, y en determinadas culturas inclusive hasta la mujer estaba por debajo de un objeto o de un animal, ¿sí? Gracias a Dios, con el tiempo, en Argentina, nuestros derechos han ido cambiando, empezamos a votar, ¿sí?, empezamos a tener determinados derechos. Pero, por ejemplo, ¿cuándo una mujer empezó a tener derecho, una mujer ama de casa, a tener una jubilación? ¿Hace cuánto? Hace muy poquito, ¿sí? La mujer que toda la vida trabajaba en el ámbito del hogar, se entendía que no era trabajo, era una condición humana, ¿sí? La mujer en el ámbito del hogar tenía que cuidar a los chicos, que cuidar el hogar, y era su función específica. El hombre no, el hombre salía, trabajaba, ¿sí? Pero esto no es que solamente porque tenemos una cultura machista el hombre es machista, no. Tanto hombres como mujeres somos todos machistas porque estamos criados en esta cultura y se va pasando de generación en generación. ¿Cuál es la idea de entender lo que es el género y la violencia de género? Bueno, poder plantearlo, ¿sí?, para que uno después, como madre, como hermana, como hija, pueda relevar y dejar de lado todos estos conceptos, ¿sí?, que nos hacen poner siempre un pie abajo. Una mujer va a denunciar y, bueno, tome asiento, y se sienta, y a lo que dice, se empieza a escribir lo que dice. Y por ahí en la mitad del relato no sabemos de qué estamos hablando, no la escuchamos. A la mujer hay que escucharla primero, ¿sí?, hacer una escucha activa, escucharla, ordenarle los hechos, porque la mujer viene con una carga de mucha angustia, entonces quizás el relato no es coherente en el tiempo, entonces nosotros tenemos que ir ordenándoselos, tenemos que ir conteniéndola, porque entre la angustia y el llanto es muy difícil que nos pueda expresar todo lo que le está pasando, ¿sí?, y que nosotros podamos plasmar en un papel una denuncia bien redactada, que se entienda, que darle herramienta a la justicia, ¿sí?, porque mucho depende de lo que puede accionar la justicia con lo que nosotros le aportamos. Si nosotros tomamos una denuncia con dos renglones, es muy difícil que el juzgado pueda tener una herramienta, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros le podamos aportar a la justicia, somos los ojos de la justicia. El juez no está tomándole la denuncia a la señora, estamos nosotras. Entonces, nosotros tenemos que volcar toda nuestra experiencia, todas nuestras capacitaciones, nuestra sensibilidad, nuestro compromiso, volcarlo, ni minimizar ni maximizar lo que la mujer explica, nada más que eso. Lo único que tenemos que hacer es ordenar quizá los hechos para que sea entendible, nada más, porque viene con una carga emotiva muy grave. Entonces, ordenarlo, contenerla primero, para eso está el equipo interdisciplinario. Eso sería otra ventaja de tener una comisaría, ¿sí?, de tener un equipo interdisciplinario que colabore, que ayude, que guíe, que oriente al personal policial de cómo actuar.
Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Las alumnas de gimnasia deportiva de la Escuela Municipal de Deportes participaron del Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística en los niveles C3 y D femenino, desarrollado en La Pampa, Santa Rosa. El encuentro tuvo a cuatro maipuenses participantes. Moira Romero, de categoría infantil, consiguió medalla de plata por ser subcampeona por equipo. Berenice Graminia, de categoría juvenil, quien logró medalla de oro. Bueno, estamos culminando el año y se hizo el Nacional Federativo de Gimnasia Artística de niveles C3 y D femenino y tuvimos la suerte y el esfuerzo de cuatro chicas que clasificaron para el Nacional en Santa Rosa, La Pampa, de nivel de dos mayores, una juvenil y una infantil. Y la infantil, Moira Romero, obtuvo el subcampeonato, medalla de plata, subcampeona por equipo. La juvenil, Berenice Graminia, medalla de oro en su categoría juvenil. Y las otras dos chicas que quedan, que son las dos mayores, Victoria Paulsen y Tamara Deliberto, salieron Victoria en el puesto 14 y Tamara Deliberto en puesto 18. Un total de 630 chicas, es un nacional donde fueron 11 provincias. La delegación de bonaerenses es una de las más numerosas, con aproximadamente 130 integrantes, siguiéndole la metropolitana, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Santa Fe, después La Pampa, y bueno, después fue Córdoba, Mendoza, San Juan, Salta, muchas delegaciones. La verdad que muy contento, un nivel altísimo, muy difícil. Agradecer ante todo a la Escuela Municipal de Deporte, a la Comisión de Padres que apoya constantemente y podemos, gracias a ellos podemos viajar, a los padres, a los familiares que dieron la confianza en nosotros y las chicas, la verdad que se portaron excelente, la pasaron muy bien, una experiencia donde conocieron chicas nuevas y bueno, y es un aprendizaje más allá de los resultados, que fueron muy buenos, también es un aprendizaje para el año próximo. La chica tiene que pasar por provinciales, tres provinciales, donde se toman las dos mejores notas. Ellas tuvieron un provincial en Mar del Plata, el primero al principio de año, tuvieron otro en Banfield y otro en Bahía Blanca. Sí, ahí tuvieron podios y obtuvieron por puntaje, se llama por suma de puntos, y tienen dos aparatos, ¿sí? Salto y suelo, en categoría D, en categoría C3, que también hay chicas, son los cuatro aparatos de gimnasia artística, la gimnasia artística femenina, que es suelo, salto, paralela simétrica y viga de equilibrio. ¿Sí? Son cuatro aparatos, un poquito más complejo. Bueno, pero la serie D es mucho más difícil que la serie de C3. Tiene más elementos, más complicados. El de los provinciales, tenemos que tener en cuenta que el bonaerense, además de ser los más numerosos, es muy difícil poder clasificar porque son las seis primeras, ¿sí? Las seis primeras conforman el equipo y hasta las 12 pueden clasificar a Nacional, pero compiten en forma individual. ¿Sí? En el Nacional se hace el All Around, que es por suma de puntos de aparatos, y el equipo. Las chicas obtuvieron, como dije, Berenice Graminia en juvenil, medalla de oro por equipo, y Moira Romero, medalla de plata en infantil, ¿sí? Su campeona nacional sería. Recorrimos la ciudad, ¿sí? El primer día tuvieron la prueba de aparatos, ¿sí? El jueves, el viernes compitieron las más grandes, la juvenil y las mayores, y el sábado compitió la infantil. Después de la competencia, tuvimos tiempo de recorrer la ciudad,
ya habíamos viajado con otras disciplinas, una ciudad muy pintoresca, muy tranquila. Sí, Santa Rosa, a pesar de ser la capital de La Pampa, es una ciudad muy linda y no es un tumulto de gente. Sí, tuvieron la posibilidad de recorrer, de caminar, estaba súper poblado de chicas de gimnasia porque estaba todo el país y era todo un gran movimiento, una gran fiesta en La Pampa, en Santa Rosa. La verdad que muy lindo, muy, muy pintoresco, muy lindo. Ya estamos proyectando para el año que viene, evaluando para las categorías, las chicas evaluando, analizando, corrigiendo constantemente porque toda la programación y la planificación es flexible, ¿sí? Este año fue un año de cambios, esto quiero destacar, las chicas nunca habían competido por un nacional, estoy recontra contento que la primera vez que compiten y ya han clasificado cuatro. Es una instancia, son series, o sea, lo que hacen ellas, las chicas, lo que arman, son nuevas y más difíciles. Mucho más técnico, porque la Confederación Argentina lo destaca, porque a nivel internacional se destaca la postura de las manos, el movimiento de los brazos, aparte del elemento gimnástico y los saltos, es mucho más complejo la gimnasia de los que estos últimos años de lo que era antes. Se toma mucho en cuenta, es muy técnico, ¿sí? Desde la posición de la mano hasta la punta de los pies y más el elemento. Este fin de año ahora tenemos un torneo en la Lucila del Mar el 7, el domingo 7, donde van las chicas que no clasificaron para el nacional. Es un provincial, o sea, ahí salen campeonas provinciales y es en la Lucila del Mar el próximo domingo 7. Es como una forma de cierre de año, ¿sí? Estamos planificando ya por el tema de estos tiempos de torneo bonaerense, de los juegos BA. Estos torneos que fueron bastante seguidos, se nos complicó para poder realizar el torneo local que hacemos de gimnasia artística, así que ya lo estamos planificando para hacerlo marzo, abril, ¿sí? Fines de marzo, principios de abril, ya del año próximo. Así que estamos coordinando y planificando para el próximo año. Durante el verano, ya después se va a informar, se va a hacer una pretemporada con las chicas, ¿sí? Para no cortar tanto. Bueno, y tenemos un par de proyectos que, bueno, más adelante lo vamos a contar. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención Pediátrica Primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Imagen me
persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsía, porque ha apagado tu amor, mi amor. Deliro con la falsía, porque ha apagado tu amor, mi amor. Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores, paloma te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás. Vivo solo para amarte, callado y triste llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. ¡Llévalo! ¡Adentro! Me han dicho que no me pero eso no es un motivo. Me privas de tu mirada, mi alma y sin ella no vivo. Voy a esconderme a una selva solo a llorar. Puede ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. En una noche serena al cielo azul miré, miré, contemplando las estrellas, a la más bella le pregunté si era ella la que alumbraba mi amor. Para pedir por ella al Dios piadoso resignación. Para pedir por ella al Dios piadoso resignación. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.